En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en esta mañana de lunes, quienes estáis aquí presentes en la Basílica de la Concepción y quienes nos seguís a través de 13 Televisión. Particularmente un saludo a los ancianos, los enfermos y a los cuidadores. Hoy nos concita en la liturgia la memoria de un santo muy especial. Se trata de San Ignacio de Antioquía, del comienzo del siglo II. Un santo que también nos ha dejado una gran huella en su pensamiento, pero sobre todo por su testimonio de vida. Celebramos esta memoria de San Ignacio, obispo y mártir, discípulo del apóstol San Juan y segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía. En tiempo del emperador Trajano, fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio el año 107. Durante el viaje, escribió 7 cartas dirigidas a diversas iglesias, en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen ser inmolado como víctima por Cristo. Pues recordando este testimonio de San Ignacio de Antioquía, vamos a celebrar nuestra Eucaristía y antes de comenzar estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo, estáis salvados por pura gracia, y nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso el que practicásemos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. La célebre novela Diario de un cura rural de George Bernanos cuenta la historia de un joven sacerdote idealista que sufre en su ministerio debido a la actitud hostil y despectiva de sus feligreses y a su fe superficial. Diagnosticado de un cáncer de estómago, visita a un antiguo colega solo para desmayarse en su casa. Su amigo manda llamar al párroco, pero expresa su temor de que el sacerdote no llegue a tiempo antes de que el hombre fallezca. Entonces el sacerdote moribundo, que había sufrido muchas dudas internas y rechazos externos, pronuncia estas palabras de forma vacilante pero clara: ¿Importa? La gracia está en todas partes. Con estas palabras muere. En la primera lectura de hoy, Pablo subraya constantemente las extraordinarias riquezas de la gracia que se nos da como don. Esa es la llamada que hoy nos hace Pablo. Ya los antiguos también nos habían recordado que la gracia, decían, no está ligada a los sacramentos.
Claro que, por supuesto, está la gracia cuando celebramos los sacramentos y tenemos esa certeza y seguridad cuando lo celebramos bien. Pero también reconocemos que Dios es más grande que todo eso y que puede llegar por muchos otros medios a muchas más personas. Y esa es la convicción de que cuando vivimos nuestra vida como un don, como una gracia, entonces somos capaces de experimentar y de ver en los demás y en las experiencias de la vida la presencia de Dios en cada momento y en cada instante. Esto es lo que le faltó a este necio rico, al rico insensato de la parábola que hoy Jesús nos ha contado en el Evangelio. No necesitaba hacer graneros más grandes, necesitaba hacer su corazón más grande. El mensaje fundamental estriba precisamente en lo que Jesús dice al final: ¿quién es pobre o quién es rico ante Dios? Ahí es donde nos lo jugamos todo, por decirlo así. Sería pobre ante Dios aquel que tuviera mucho dinero, pero estuviera cerrado en sí mismo, lo viviera como algo insolidario, egoísta y absolutamente para uso y disfrute. Sería rico ante Dios aquel que tuviera poco o mucho, pero aquello que lo que tuviera lo pusiera al servicio de los demás, lo compartiera, lo hiciera participativo y solidario con los demás. Rico ante Dios sería aquella pobre viuda, ¿verdad?, que echó las dos monedas en el óbolo del templo. Esa sería rica, verdaderamente rica ante Dios, aunque solo echara esas dos monedillas, precisamente porque había echado todo lo que tenía. Esa es la riqueza y la generosidad que Dios hoy también, a la cual nos llama. Y máxime en una situación económicamente difícil que se está librando en nuestro país en estos momentos, todos lo sabemos, con el tema de la inflación y todo esto. Con lo cual es una llamada de atención también importante a no vivir desde la codicia o desde la avaricia, sino sencillamente desde esta capacidad de ser suficientemente solidarios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el ídolo, cuando Dios desaparece y Dios no está presente en nuestras vidas, lo que aparecen son los ídolos. Y quizá el principal ídolo que aparece en las vidas de muchas personas pueda ser el dinero. Ese dinero, que también hay muchos otros ídolos. Ahí está el ídolo del poder, está el ídolo del placer, está el ídolo de la avaricia, está el ídolo de muchas otras cosas que podríamos poner nombre. Pero quizá el dinero sea lo más cercano y lo más fehaciente, ¿no?, a lo que podemos tener. Es evidente que Dios no quiere la pobreza material. Dios no la quiere. Y de hecho los cristianos luchamos denodadamente para que todo el mundo pueda tener unas mínimas condiciones y bienes materiales para que se pueda vivir con suficiente dignidad. Y ahí está el denodado trabajo de Cáritas en nuestros países y en nuestros países del entorno, precisamente para luchar contra los estragos de la pobreza, para luchar precisamente para que todo el mundo pueda tener estos mínimos para ser y vivir dignamente. Y luego están hacia afuera también tantos y tantos misioneros, el próximo domingo celebraremos el Domum, que también luchan para esta misma tarea, ¿no?, para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Dios quiere dignidad y bienestar suficiente para que podamos llevar esto adelante. Con una cuestión también, porque esta idolatría del dinero nos puede llevar siempre a tres peligros. El primero es que degrada la dignidad humana, haciendo del ser humano quizá solo una máquina de producción, solo vista desde el punto de vista económico para producir, cuando solo hacemos de un desarrollo económico solamente el ídolo de nuestra vida y no ponemos al hombre y a la persona en el centro del desarrollo económico. Es a lo que el Papa también nos ha llamado tantas veces. El segundo peligro es que bloquea la solidaridad, nos cierra el corazón,
nos hace absolutamente egoísta y bloquea toda capacidad de salir de nosotros mismos y compartir aquello que tengamos. Y en tercer lugar, el tercer peligro es que esta idolatría nos hace menos libres, nos hace en definitiva esclavos de las cosas. Ya nos recordaba San Francisco que lo mejor era tener poco y de esas cosas utilizarlas poco. No se trata, los bienes materiales están bien siempre y cuando se utilicen para el servicio de los demás. Y esa es la llamada que hoy el Evangelio nos hace de una manera especial, una llamada a esta codicia o esta avaricia. El Papa Francisco suele repetir en algunas ocasiones una especie de dicho que le decía su abuela italiana con esa sabiduría popular, ¿no? Cuando le decía que el sudario no tiene bolsillos, siendo consciente de que cuando pasamos de este mundo al otro no nos llevamos absolutamente nada. Por eso es importante caer en la cuenta y ser conscientes de que tenemos que ser ricos ante Dios. Y una persona que fue absolutamente rica ante Dios fue precisamente San Ignacio de Antioquía. Les voy a decir una cosa, una pequeña experiencia personal. Hace unas semanas, un obispo en México me decía: Padre, gracias porque nos ha hecho ver, haciendo unas pequeñas explicaciones de teología, nos ha hecho ver que estamos anclados en la más absoluta tradición. Usted nos ha hablado de los padres. Estamos anclados, tenemos una religión que se enraiza desde hace más de 2000 años y que la mantenemos con fidelidad y que seguimos siendo fieles a aquellas enseñanzas, a aquello que estos padres apostólicos, fíjense, estamos hablando de una persona que murió en el año 110, prácticamente hace 2000 años, y lo seguimos recordando y seguimos recordando sus enseñanzas. ¿Por qué lo decía? Porque decía, frente a estas sectas evangélicas que proliferan como setas y crecen como en el campo de la noche a la mañana, ojalá podamos descubrir que nuestra religión está anclada en esta firmeza y en esta fuerza, en esta sabiduría tan profunda de los padres, que en aquel tiempo San Ignacio de Antioquía ya empezó a destilar esta sabiduría. Fue el primero que comenzó a llamar a la Iglesia católica. Fue el que hizo una gran defensa y empezó a hablar de la virginidad de María, precisamente en aquellos momentos en que se discutía tanto. Fue un gran defensor de la cristología, defendiendo la verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo. Fue un hombre también que experimentó la experiencia de la Iglesia, recordándola cómo tenían que estar todos unidos al obispo, que también estaba estructurada con el triple ministerio, en fin, una serie de cuestiones que hoy estamos recogiendo y de las cuales somos herederos para seguir manteniéndolas. Pero hay una experiencia vital de San Ignacio de Antioquía que es precisamente la de su martirio. Él fue llevado a Roma precisamente a ser devorado por las fieras, por los leones. Por eso siempre se le representa con dos leones. Y tiene aquellas palabras tan absolutamente desgarradoras, ¿no? Diciendo, dejadme ser trigo de Cristo para ser devorado por los dientes de las fieras y así ser ofrecido como pan inmaculado a Dios. Esa es la experiencia que hace él. Hacerse verdadera Eucaristía, hacerse verdaderamente rico, pero entregando toda su vida al servicio de Dios y por dar testimonio de Jesucristo y no renegar de su fe. Él nos ha recordado que la fe está al principio de nuestra vida, pero que es el amor el que está al final de nuestra vida, como también San Juan de la Cruz nos ha recordado. En el atardecer de la vida se nos examinará del amor, como a ese necio rico del Evangelio, que al final de su vida se le examinaría de ese amor que hubiera tenido, porque no necesitaba construir graneros más grandes, sino que lo que hubiera necesitado es haber hecho de su corazón un corazón mucho más grande. Ojalá nosotros ensanchemos nuestro corazón y seamos ricos ante Dios. Que así sea.
Confiados en la misericordia del Señor y por intercesión de San Ignacio de Antioquía, elevamos nuestras peticiones por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Por la Santa Iglesia, para que Dios Padre suscite en ella testigos llenos de Espíritu Santo que dispongan los corazones para acoger al Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que rechazando la violencia y el engaño, se abran a Cristo, que nos da la salvación y la paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los perseguidos a causa de la verdad y de la justicia, para que frente a los poderosos del mundo experimenten la fuerza misteriosa que animó a los mártires. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que descubramos en el bautismo el sacramento que nos une a la muerte y resurrección de Cristo y seamos sacerdotes, profetas y reyes del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía, trigo molido de Cristo, como pan inmaculado por el padecimiento del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Ignacio de Antioquía, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Pilar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía, nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.